Lorenzo Boturini y la Virgen de Guadalupe. En los siglos posteriores a la aparición guadalupana, han surgido diversos hombres interesados en documentar históricamente aquel suceso. Y para ello se ha recurrido tanto al testimonio obtenido por tradición oral, como a los documentos que ya existían, pero que no habían sido dados a conocer. Entre esos historiadores destacan Luis Becerra Tanco, Carlos de Sigüenza y Góngora, y en especial, Lorenzo Boturini, de quien vamos a hablar. Lorenzo Boturini Benaducci fue un historiador y cronista nacido en 1702 en Sondrio, Italia. Educado bajo la influencia del filósofo Juan Bautista Vico, desarrolló un gran interés por la investigación histórica y documental. En 1735 fue a España y luego a México, en donde se dedicó a buscar, analizar y coleccionar valiosos documentos, códices, manuscritos, libros y pinturas indígenas, con la intención de elaborar un acervo histórico sobre el México prehispánico. En el año de 1737 estalló una epidemia de peste en el virreinato, y Boturini fue testigo del fervor con el que la Nueva España se dirigió a la Virgen de Guadalupe, implorando su intercesión ante Dios para que cesara la peste. Esto y el posterior juramento que la Ciudad de México hizo nombrándola su patrona, lo hicieron interesarse vivamente en la historia y documentos sobre la Virgen de Guadalupe. Recorriendo el territorio mexicano, Boturini enriqueció su colección con documentos guadalupanos muy importantes y en 1738 hizo gestiones solicitando al Venerable Cabildo Vaticano la coronación solemne de la Virgen de Guadalupe como milagrosa aparición. Gracias a la insistencia de Boturini, el Cabildo pasó por alto algunos trámites y otorgó permiso para dicha coronación el 11 de junio de 1740. Lamentablemente, el tiempo le traería desgracias a Boturini. En 1742, el virrey masón, don Pedro Cebriani Agustín, inició una investigación sobre la persona de Boturini y sus actividades en la Nueva España. Arrestado por las autoridades virreinales, Boturini fue acusado de estar en México sin la documentación necesaria, de hacer gestiones para las que no tenía autorización y de colectar donativos sin permiso. Boturini fue encarcelado y se le confiscó su valiosa colección. En España se absuelto de sus cargos y se le nombra cronista de Indias. Conoció a Mariano Fernández de Echeverría y Beitia, otro historiador guadalupano, quien completaría la obra Historia de México Antiguo iniciada por Boturini. Entre 1744 y 1746, Boturini redactó su obra más conocida, Idea de una nueva historia general de la América septentrional, y también un valioso inventario, redactado de memoria, de su colección de documentos confiscada. Ese inventario se llamó Catálogo del Museo Histórico Indiano. La pérdida de sus documentos ha sido lamentada por posteriores historiadores guadalupanos, ya que de existir su colección, podríamos llenar hoy algunos huecos en la historia de las apariciones y del culto a la guadalupana. La colección de Boturini se ha perdido, pues las piezas que la formaban fueron esparcidas por distintos lugares. Pero gracias al inventario realizado por él, tenemos noticias de algunos de los documentos que tuvo en su colección. Boturini murió en Madrid hacia 1755, pasando a la historia como uno de los más importantes historiadores del México antiguo y de la Virgen de Guadalupe. Actualmente, el Archivo Histórico de la Basílica de Guadalupe tiene en custodia algunos documentos relativos a Boturini, como algunos de sus apuntes y el decreto del Cabildo de la Basílica de San Pedro, que contiene la autorización para coronar a la Virgen en respuesta a la petición de Boturini. Asimismo, la Biblioteca de la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México lleva el nombre del ilustre italiano.